Hola, amigos, llegó el evento Recárgate. Vamos a hacer la evolución del nuevo Pokémon, el Electros. También vamos a ver si conseguimos algún Pokémon Shiny o algún Pokémon 100 IVs. Así que vamos a darle. Muy bien, amigos, pues tenemos la primera fase completada y tenemos a un Pikachu que no nos ha tocado Shiny. Muy bien, amigos, pues reclamamos la primera fase, Pokébolitas, encuentro con un Pokémon X. Pero aquí se viene nuevo registro en Pokédex. Vean nada más, Tinamo, que ahorita vamos a estar haciendo su evolución. Le vamos a dar caramelos raros. Y vean nada más, pues para aprovechar hay que echarle vallita piña. El Tinamo ahí, el pescadito este bonito, ¿no? Está bonito, está tierno. Ya cuando evoluciona el Electro se pone feo, pero mamadísimo. Vamos a ver. Y vamos a ver de cuántos IVs toca. Ojalá y sea bueno. Vamos a verlo. Ahí tenemos nuevo registro en la Pokédex. Nuevo registro en la Pokédex de Tinamo. Vamos a valorarlo con 6 caramelitos. Y ha salido malísimo. Esperemos si el segundo nos salga un poquito mejor. Reclamar más recompensas, Pokébolas, Vallitas, Frambu. Y encuentro con un Pokémon que es el Ectabuzz, no Shiny. Muy bien, continuamos. Una mejora y encuentro. Creo que este Pokémon es Porygon. Te puede salir Shiny y no nos ha salido Shiny. Bueno, da igual. Y pues vamos a pasar ya con la última fase, ya para completarla. Y ver si conseguimos ya hacer la evolución a Electros. Pues tenemos que darle poder 15 veces a un Pokémon. Y yo tengo aquí este Garchomp 100 IVs intercambiado, ¿vale? Que lo vamos a utilizar para cuando Mega evolucione. Lo vamos a subir al nivel 50. Así que pues, si vamos a gastar polvo subiéndonos algún Pokémon, que sea algún Pokémon que vayamos a utilizar. Así que pues vamos a darle poder 15 veces. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 veces. Vale, así que vamos a darle podercito al Garchomp 15 veces. Y vean nada más, ahí está, ¿no? El Garchomp mamadísimo. Ya con eso pues completamos acá. Y vamos a ver qué Pokémon nos sale. Un Magnectric, que ya está su forma mega evolucionada, así que bastante bien. Vamos ya con la última fase, un Jolteon. Una lástima que a lo mejor pues no tiene el movimiento exclusivo de última baza, pero nos garantiza caramelo XL. Pues vamos por el siguiente Tinamo para poder darle caramelos y hacer su evolución, que es lo que queremos hacer en este video. Esperemos y salga de buenos IVs, ¿vale? Le voy a echar aquí vallita piña. Muy bien, vamos a valorarlo. ¡Ah! ¡Ha salido malísimo, igual que el otro! ¡No! ¡No! Muy bien, ya, amigos, pues tenemos un Tinamo de 93 IVs. Así que lo vamos a evolucionar al máximo. Vamos a hacer aquí primero su primera fase de evolución. Vale, y ahorita vamos a tener que gastarnos caramelos raros para poder hacer su última fase, que es el Electros. Vean nada más, vean cómo se ve, cómo se está empezando a ver un poquito más bonito, ¿no? El Electric, nuevo registro en la Pokédex. Y ahí está, ¿vale? Para evolucionarlo ocupamos 100 caramelos y una piedra de Teselia. Entonces, pues vamos a darle caramelos hasta obtener los 100 caramelos que son. Taratata. Tenemos muchos caramelos raros, así que pues 98 caramelos. No pasa nada, no la vivimos haciendo incursiones. Vamos a darle. Ahí tenemos ya para hacer su evolución. Así que Digi evoluciona. Piedrita de Teselia. Piedrita de Yunova. Y vamos a darle, chamigos. Vean nada más, está Digi evolucionando. ¡Wow! ¡Qué belleza, eh! Los nuevos registros en Pokédex siempre son hermosos. 1545, se pasó de la liga, pero da igual. Ya tenemos ahí el Pokémon, ¿vale? De incursión remota, capturado a distancia en una incursión remota. Esto pues lo recalcamos
Porque hay gente que no sabe todavía, ¿no?, que existen los pases remotos. Y pues bueno, ahí está. Incursión de San Francisco capturado en Ciudad de México, ¿vale? Porque si no, después ahí que inventa la gente cosas, ¿vale? Existen pases de incursión remoto en la tienda, ¿vale? Te cuestan 250 Pokémonas por 3. Así que ahí tenemos la evolución. Pues muy bien, chamigos, hasta aquí el video del día de hoy. Si te ha gustado, dejar un super like, que yo lo vea. Si no estás suscrito, suscribirnos. Y pues, como les digo siempre, captúrenlos a todos. Adiós. El Cheviloco quiere bailar. El Cheviloco quiere bailar. Suscríbete a Chevy TV. Suscríbete a Chevy TV.